muchos años. Bueno, pues por fin, después de 4 años, se acaba la agonía de la familia Linares. La verdad que si no hubiera sido por la lucha, no hubiéramos conseguido lo que vamos a conseguir hoy, quedarnos en nuestra vivienda y que el fondo nos la venda por 10.000 euros. Es un logro que sin el grupo estos de Socio Granada 15M no se hubiera conseguido. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí desde el primer momento apoyándonos, a todos los hermanos y a todo el que ha creído en que el caso de Rosario y Emilio se iba a conseguir. Ya sabéis que si hemos podido nosotros luchar contra el Banco Santander durante 4 años y al final hemos conseguido quedarnos en nuestra vivienda por 10.000 euros, se consigue. No estáis solos, cualquiera que tenga un problema de hipoteca o cualquier problema de la vivienda, que venga a los puestos de socio, que somos muchas asambleas en Granada y provincia, que ahí estamos. Más deciros, la familia Linares os quiere y sois nuestra familia. Lucharemos hasta el final lo que haga falta, porque no nos podemos ver en la calle con dos niños menores y con una persona con 70 años. Y que no pedir, lo único que pedimos es, pues sí, que te quedes con el piso, pero déjame un alquiler. Pues soy Rosario Ruiz Casares, vivo en el Jardín. Hace 2 años que mi marido se queda parado, estábamos pagando una hipoteca de 900 euros con el Banco Santander. Podíamos seguir pagando. Íbamos haciendo poco a poco con los ingresos que podíamos, y de buena primera la financiera de Santander Consumo nos llama y nos dice que tenemos que pagar 3.000 euros que eran de los atrasos que había. ¡Casa sin gente! ¡Gente sin casa! ¡Casa sin gente! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos! Nosotros 900 euros no podíamos pagar. Entonces, a los 3 meses nos llaman y nos dicen que tenemos que hacer un ingreso de 3.000 euros, los cuales no teníamos. ¿Os llaman cuándo? Pues aquello fue, empezamos en marzo, abril, para junio o julio fue, el 2010. Nos dicen eso, entonces nosotros dijimos que nosotros no podemos. Entonces la única solución que ellos exponen es que entreguemos el piso y nos dan un préstamo para pagar lo que se debe. Sentarnos y poder, digamos que como el piso es de ellos ya, pues sentarnos y bueno, y tratar de negociar, por lo menos tener que no lo alquilen y dar una pequeña cuota para que así, porque no se queden mi hijo, mi mujer y mi suegro en la calle. Estamos aquí protagonizando un entierro en solidaridad con una familia afectada por un desahucio por el Banco Santander, con la cual llevamos más de 2 meses protestando para que se dé una solución viable, como tipo un alquiler social, para que esta familia con 2 hijos no tenga que dejar su vivienda, y el banco, la cual el Banco Santander siempre se ha negado a hablar con nosotros y a entablar una negociación. Nadie sabe y no podemos comunicarnos con nadie, y bueno, y estoy pues que un día sí o no, otro no, si nos van a echar o no nos van a echar, o que como no quieren darnos ninguna salida, pues aquí estoy protestando y estaré hoy, mañana y cuando, todos los días que haga falta. Rosario y Emilio, que viven en un piso que fue hipotecado y adquirido en subasta por Santander Consumer hace 1 año y medio.
vendido junto con la deuda en un paquete tóxico a propiedades residenciales, lo que imposibilita poder tener una entrevista con algún responsable de la entidad para buscar unas condiciones de pago que les permitan seguir en su vivienda. Esta situación ha producido a Rosario una enfermedad de la piel, en la cara, con enrojecimiento, descamación e inflamación, llegando a ser atendida en urgencias. Su marido, Emilio, está en tratamiento psicológico por abatimiento y uno de sus hijos, adolescente, ha tenido problemas en el curso escolar por alteraciones de comportamiento. Conchi y Joaquín tienen... Son 3 años la misma historia y al final quien a mí y a mi familia, quien desahucia a la familia, Santander Consume. No es la empresa que se ha quedado con la vivienda, que es lo más doloroso aún. Pues si fuera quien se ha quedado con la vivienda, dice, vale, pero es Santander Consume, que no nos engañe. Son 3 años con la misma historia, 3 años de mentira, 3 años haciendo una familia polvo. Mira, vamos a darle un aplauso a Rosa porque... Tengo que decir gracias. Hay momentos en los que la palabra gracias es muy chiquitilla. Para mí que esté todo aquí es mucho. Para mí y para mi familia. Lo siento. Los compañeros se han quedado dentro, hasta ahora no tenemos ninguna solución ni ninguna respuesta por parte del director. ¡Este banco! ¡Engaña y estafa! ¡Este banco! ¡De su casa! ¡Así! ¡Así! ¡Ni un paso atrás! ¡Contra los desahucios! ¡Lucha popular! Queremos permanecer en nuestra vivienda y para ello es necesario que el Banco Santander Consume recupere la vivienda que vendió a promociones residenciales y nos facilite un alquiler para permanecer en ella. Destrozados, hundidos, desesperados, no perdemos la esperanza. Seguimos y seguiremos luchando por nuestro derecho a la vivienda digna, por nuestra casa que es nuestro hogar. Con la fuerza de nuestra familia, estos desahucios Granada 15M, seguiremos luchando. Entonces le hemos dicho que queremos una vivienda con un alquiler social y que sea en el Zairí, porque tiene mucha. Y así que de allí no nos movemos hasta que eso nos salga. Y ya está, y a seguir esperando. ¡Sí se puede! Y tenés el desahucio para el día 30 de junio. Después de 4 años luchando, viniendo al banco todas las semanas, haciendo campaña, hablando con todo el mundo, no le han dado una solución. Y ya el dueño de la vivienda, que es Promociones Residenciales, ha optado por echarlos a la calle. Los tienen ahora mismo denunciados como ocupa y es su vivienda. Y los van a desahuciar por ocupa. Bueno, tanto mi mujer como mi hijo y como yo, de salud estamos muy mal, porque no son 4, son 5 y 6 años ya. Muy mal, estamos los 4 muy mal. Si no, gracias por el apoyo de los compañeros, yo aquí no estaría. ¿Os conviene que hable con él y cuento un poco cómo va ahí el tema? Pero si quieren verla, la van a tener. ¿Dónde está? La van a tener. ¿Dónde está situada la vivienda? La vivienda por el Zairín, en el Flamenco 80. Y la van a tener, porque a mí ya me han tocado ya mucho. Y la salud de mi hijo a mí me duele. Y es que aquí habrá gente que tenga eso. Y la van a tener. Porque aquí está toda la gente. ¿Habéis cerrado la puerta? Por cobarde. ¿Habéis machacado a los compañeros que estaban en la puerta? Y estáis machacando una familia. Estamos en negociaciones, pero no nos van a parar. Y aquí no termina la cosa. Hasta que no veamos un documento que nos diga, os condonamos la deuda y os hemos dado la vivienda, el grupo está desahucio de Granada, del 15M seguirá la lucha. Sí, sí, sí.